El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo. Con el presbítero Juan Duque. Hoy, 15 de julio, recordamos a San Buenaventura. Nació en Baño Real, cerca de Viterbo, Italia. Un hombre profético. Se llamaba Juan, pero dicen que cuando era muy pequeño, enfermó gravemente y su madre lo presentó a San Francisco, el cual le presentó al niñito de 4 meses y le dijo: Buenaventura. ¿Qué significa? Buena suerte, buen éxito. Y el niñito quedó curado. Por eso cambió su nombre de Juan por el de Buenaventura. Y en verdad tuvo buena suerte y buen éxito en toda su vida. Un doctor muy especial. En agradecimiento a San Francisco, su benefactor, se hizo religioso franciscano. Estudió en la Universidad de París bajo la dirección de uno de los más grandes sabios de su tiempo, que se llamaba Doctor Seráfico. Porque serafín significa el que arde de amor por Dios. Demostró vivir lleno de amor, inmenso por nuestro Señor Jesucristo. Los que lo conocieron y trataron dicen que todos sus estudios y trabajos los ofrecía para la gloria de Dios, salvación de las almas. La simpatía de San Buenaventura. Este gran doctor, que por 17 años fue superior general de los padres franciscanos, recorrió el mundo visitando las casas de su comunidad, animando a todos a dedicarse a la santidad, y que fue el hombre de confianza del sumo pontífice para resolver muchos casos difíciles, y que dirigió el nombre del Papa el Concilio de León, y tuvo el honor de que la oración fúnebre, el día de su entierro, la hiciera el mismo pontífice. Tenía una cualidad especialísima, una exquisita bondad en su trato, una amabilidad que le ganaba los corazones, un modo conciliador que lo alejaba de los extremos, de la extrema rigidez que amarga la vida de otros. Un santo elogia a otro santo. San Buenaventura le encomendaron escribir la biografía de su gran protector, San Francisco de Asís. Muerte solemne. En el año 1274 se celebró el Concilio de León. Terminado el concilio con gran éxito, todo dirigido por San Buenaventura. Por orden del sumo pontífice, el santo sintió que le faltaban las fuerzas. Y el 15 de julio de 1274 murió santamente, asistido por el Papa en persona.